Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de Paint, en particular una herramienta que se llama texto, ¿ya? La herramienta texto en Paint, la cual nos va a servir para agregar un texto, ¿no es cierto? Que puede ser una palabra, un título o un nombre a nuestro dibujo o a una imagen que tengamos hecha o estemos haciendo en el programa Paint. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Para qué nos sirve la herramienta de texto en Paint? Nos sirve para insertar texto en un dibujo. Este es el logo de la herramienta texto en Paint. Es una A, ¿no es cierto? Esa que vemos ahí. ¿Y dónde la encontramos? Y si esta es nuestra ventana de Paint, ahí en la parte de arriba donde dice herramientas, ahí está resaltada la herramienta texto al costado de relleno con color. Es una letra A y nos va a dar la oportunidad de poder añadir un nombre o un título a nuestro dibujo en nuestra hoja, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes de la herramienta texto? Una vez que habilitamos la herramienta texto, nos va a salir este cuadro de herramientas en el cual podemos poner el tipo de fuente en ese lado, ¿no? El tipo de fuente es el tipo de letra que vamos a usar para nuestro texto. Ahí la podemos escoger. Luego tenemos el tamaño de fuente, que es el tamaño de nuestra letra. Mientras menos números tenga, va a ser más chica. Si tiene más números, va a ser más grande. También tenemos la negrita, que es la letra N, que nos va a hacer que nuestra letra sea más oscura. La cursiva, que es para que nuestra letra esté media inclinada hacia un lado. Luego tenemos subrayado, que es para poner una línea debajo de las palabras. Y lo que es tachado. Esas son nuestras partes de la herramienta texto. Pasos para insertar texto. ¿Cuáles son los pasos? Primero, clic en la herramienta texto, en este símbolo, en la letra A, que se encuentra en la parte de arriba. Ahí en herramientas, texto. Hacemos clic. Número uno, hacemos clic en la herramienta texto. Segundo, luego haz un rectángulo en la parte de arriba. Más que nada, seleccionamos con el mouse, ¿no es cierto? Haciendo clic con el botón izquierdo, seleccionamos la zona donde queremos tener nuestro texto. En este caso, vamos a dibujar con el mouse, ¿no es cierto?, donde queremos tener nuestro texto. Tercero, establece el tipo de fuente y tamaño. Muy bien, una vez que tenemos nuestro selección de texto, vamos a primero escoger qué tipo de letra vamos a usar, qué tipo de fuente y qué tamaño de fuente vamos a usar, ¿no? Cuarto, aplica el estilo negrita. Vamos a aplicarle el estilo negrita, donde en nuestra herramienta texto hacemos clic en la N. 5. Vamos a seleccionar el color rojo para este ejemplo, pero podemos seleccionar otro color si deseamos. Por este ejemplo vamos a usar el color rojo. Seleccionamos nuestra paleta de colores, el color 1, color rojo. Bien. Ese va a ser el área donde va a estar nuestro texto. Sexto, escribir la palabra la primavera. En este caso, en este ejemplo, vamos a escribir la palabra la primavera. Ahí ya la tenemos escrita.
la palabra la primavera. Séptimo, así es como debe quedar el texto la primavera en nuestro dibujo o en nuestra imagen que hemos abierto en Paint. ¿Ven? Ahí está la palabra la primavera. Color rojo, con el tamaño de fuente que le hemos dado y el tipo de fuente. ¿Ven? Ahora estamos en Paint y vamos a hacer una práctica rapidita de lo que hemos visto. Primero vamos a abrir una imagen desde Paint, ¿no es cierto? Abrimos Paint en nuestra computadora y no tenemos nada. Entonces vamos a abrir una imagen que ya ha sido creada. Para eso vamos a irnos a donde dice pegar, pegar desde, ¿no es cierto? Otra vez, donde dice pegar, vamos a la flechita de abajo, hacemos clic y nos va a salir pegar desde. Hacemos clic ahí, esperamos un ratito que nos abra nuestros archivos. Y escogemos en nuestra computadora el archivo que hemos descargado, que va a ser este que se llama La Primavera. Le damos clic en esa imagen y damos clic en abrir. Entonces ya se nos abre el archivo en Paint. Muy bien, ahora nos acercamos con la lupita. Ahí está, un clic y nada más. Ahora vamos a irnos a la herramienta texto, que se encuentra, ¿no es cierto?, donde aquí donde dice herramientas, lápiz, que está relleno con color, y la herramienta texto que nos interesa ahora. Hacemos clic ahí y vamos a, con el mouse, botón izquierdo, vamos a seleccionar el área donde queremos nuestro texto. En este caso queremos hacer el título aquí. Entonces con el mouse, botón izquierdo, sin soltarlo, una vez que tenemos nuestra área seleccionada, soltamos el mouse. Y miren, ya se nos está latiendo el cursor, ¿no es cierto? Ahora vamos a escoger el tipo de letra. Aquí podemos escoger la letra que queremos. Vamos a escoger la letra que se llama calibrí. Esta de acá, calibrí. Y vamos a escoger el tamaño en este lado, en esta flechita. Podemos escoger el tamaño. Mientras menos números tenga, la letra va a ser chica. 8 es la letra chica. Vamos subiendo, por ejemplo, el 16 más grande. Queremos más grande, por ejemplo, el 26 va subiendo el tamaño. Vamos a ponerle el tamaño 36. Una vez que tenemos el tamaño 36, ¿no es cierto? Dice que también podemos ponerle E negrita. Entonces vamos a negrita en la N, hacemos clic. ¿Para qué? Para que nuestro texto salga más negrito, ¿no es cierto? Un poco más intenso. Y en color 1 vamos a escoger el color de letra. Vamos a escoger, dice, el color rojo. Hacemos clic en el color rojo para que el color 1 sea rojo. Muy bien. Ahora ya tenemos, miren, el tipo de letra que no va a salir nuestro texto es calibrí. El número de fuente es 36. Va a estar en negrita y va a estar en color rojo. Ahora lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra la primavera. La primavera. Ahí está. Ahora, ya saben que cuando todavía tengo la selección punteada, ¿no es cierto?, con líneas, todavía lo puedo mover. Entonces vamos a moverlo y vamos a ponerlo al centro. Una vez que lo tenemos donde nosotros queremos, hacemos clic afuera. Y ya está.
y ya tenemos nuestro texto puesto en el dibujo que queremos, ¿no? Supongamos que queremos ponerle el título a nuestro dibujo, ya sabemos cómo ponerle el título con la herramienta texto. Muy bien, espero que les haya gustado. Vamos a ver otros dibujos en otros videos. Gracias.